¿cuánta más diversión puedes tener en tu vida desde la conciencia? Descúbrelo con las Super Comadres. ¡Comenzamos! Ahí está. Ay, dispénsenos. Estamos apagadas, pero ya nos prendimos aquí. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Sí, buenas tardes, noches. Sí, ya quebró el día, oigan, ya. Ya es la hora del amigo, decían en casa de mi abuelita, ¿no? Ya es la hora del amigo, después de las 12 ya se vale la chela, el drink. Sí, ya, oigan. Y con este calorcillo, más. Sí, se aplica, se aplica. ¿Cómo están, comadres y compadres? Bienvenidos a un nuevo programa con secciones nuevas. ¿Cómo puede esto mejorar? Sí, yo estoy bien emocionada. Sí, porque están padrísimas, nos hemos divertido mucho. La verdad es que sí, ¿cómo puede esto mejorar y sobrecrearse? Pero antes de comenzar, redes. Vamos con nuestras redes, www.omradio.com.mx. En las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y Instagram. Y Instagram tenemos Om Radio. En el Instagram, ándale, suena mejor. Om Radio MX, ahí nos pueden encontrar. Y nuestro teléfono es 222-249-4602. Y el WhatsApp 2222-066120. ¿Y por acá, comadre? Ahora se me fueron las cabras al monte a mí. ¿Cómo puedes estar en Facebook me encuentran como Nama Puebla y en Instagram como Nama-Puebla. Mi celular 2223-2321-64. Muy bien. Y el mío es WhatsApp 2211-68-1707. Ahora que lo tenía teléfono. Fresquito, manda, lo tenía fresquito. ¿Qué más? El Facebook, Atrana por Elisa Cibrián. Y el Instagram, estoy como Atrana por Elisa. Muy bien. ¿Y qué más es posible? ¡Ay, en YouTube también! También tengo canal de YouTube. Pues yo ya lo había visto y no lo habías visto. Nunca lo había decidido, Manta, ¿no? Estoy como Atrana por Elisa también. No hay mucho que buscarle, ¿eh? No hay mucho que buscarle. Búsquele ahí. Búsquele, mijo, y ya sale. Y ahí está. Y hay programas bonitos, la verdad. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, comadre? Hoy vamos a hablar de la comparación. De la competencia, Manta. Digo, de la competencia. Es que aquí estoy viendo comparación. Ustedes dispensen, pero pues sí. Somos nuevas con esta cuestión de tener dos programas a la semana. Sí, así como que nos confundimos. Sí, porque es la estrella. Estrellas, ya ustedes dispensen. Ya agarré la onda. El apagón antes de que empezáramos fue como también me apagaron las ideas a mí. ¿Cómo fue esto mejor? Entonces, la competencia. Es que yo estoy siguiendo el inventado acordeón, el acordeón. Pero bueno, sí, acá la competencia, pues es bien fuerte, ¿no? La competencia, porque, pues, ¿dónde empieza, comadre, la competencia? La competición. La competición. Ay, Dios, pues empieza desde casa, comadre. Para variar y no perder la costumbre, por favor, 1, 2, 3. 1, 2, 3, efectivamente. Ajá. Ay, pero pues sí, pues ¿en dónde más, la verdad? Sí, claro. Pero ya, o sea, fuera de juzgarlo, es nada más para hacernos conscientes, ¿no? Si tú ya eres nueva generación, en donde eres mamá, donde eres papá, pues bueno, nada hacer más. Las cosas diferentes, claro, ¿no? Y reconocer, pues, que los que estuvieron antes de ti, pues, también hicieron lo que pudieron con lo que tenían. La verdad, claro. ¿No? Ahora la verdad es que ayuda mucho que hay mucha información, que está San Google, entonces la verdad es que ahí encuentra uno mucha información. Claro. Pero sigue existiendo. Claro. O sea, sigue existiendo. Abunda, entonces. Claro, y la competencia pues viene mucho desde chicos, como bien lo dices, desde que somos pues, pequeños en nuestra casa, que empieza inocentemente con esta parte de las mamás comparando a los hijos, ¿no? Ay, o sí. O si eres hijo único, pues bueno. A ver, ¿con quién? ¿Con el ¿con vecino? Quién? ¿Con el claro, primo? Como ¿con decíamos alguien? Decíamos en el programa anterior, ¿no? Sí. Pero la comparación, como lo decíamos en el programa anterior, va a dar como ese origen a la competencia. Exacto, es como la raíz, ¿no? Es como la consecuencia de la comparación hasta cierto punto. Es correcto. Porque si existe esta parte de, es que habías de hacerlo como tu hermano. Ajá. Es que tu hermana saca 10 y tú semejante baquetón. Sí. Puros ceros, ¿no?
Claro. Y desde ahí es donde nace. Ahí es donde nace la competencia, sí, realmente. Y entonces estás como todo el tiempo luchando. Ay, sí. Luchando contigo mismo, luchando contra los demás, yendo así como contracorriente o haciéndote equivocado, ¿no? O sea, entonces es como empezar ya a reconocer, a ver, ¿en dónde estoy compitiendo? ¿Y con quién estoy compitiendo? ¿Y es esto divertido para mí? Sí, porque ¿sabes qué? También empieza a ser conmigo mismo. Ay, o sea, empieza a ser como un reto personal, ¿no? Ajá, pero ¿verdad? Si estás en lucha, ¿cómo puedes ¿qué estar vas a en crear? Unión? Claro. ¿Y ¿Qué vas a crear? Ajá. Porque eso lo que hace es dividir, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, entonces estás generando una separación contigo mismo para empezar. Y entonces, como consecuencia, pues con el hermano, con el primo, con el vecino. Y con el demás. Y también, ¿qué tan consciente eres de que vives dentro de una competencia? Uh-huh. Porque fíjate, ahorita me viene también cómo en las parejas empieza a ver esta competencia, ¿no? Uh-huh. Sobre sí, claro, todo cuando trabajan los más, dos, claro, el que tiene un ascenso, sí, o el que yo gano, o sí, yo tengo un mejor trabajo, mejor uh-huh. oportunidad, y entonces acaba tronando la relación. Ay, sí. Ouch, pero es real, cierto, claro. Pero es real. Claro. Porque muchas veces desde esta parte de yo tengo que tener lo mejor, yo tengo que ser yo. Y entonces, ¿qué onda con esto de la competencia? ¿Te está haciendo una mejor persona, verdad? ¿Te estás divirtiendo? ¿O qué te está trayendo? ¿También está siendo ligero? Es correcto. Porque es estar en una lucha constante, en una lucha uh-huh. constante contigo mismo, con la familia, con tu entorno, si trabajas con con los compañeros de trabajo. Oh, sí, claro. Claro, es estar peleando todo el tiempo. Y fíjate, qué frustración ocasiona cuando yo dejo de brillar, cuando la lucecita se me apaga. Oh, sí, pero es que ¿sabes qué? También hay muchas formas de vivir la competencia, ¿no? Porque muchas veces creemos que solo la persona que está así como, ¿cómo decirlo? Como estando haciendo más o como esforzándose más, ¿no? Pero también hay diferentes formas, ¿no? Hay muchas maneras, sí, diferentes de vivirlo. Y para eso creo que tenemos como un pequeño video de demostración, sí, ¿no? Entonces, ajá. ¿Qué te parece si mejor vemos este video como este documental? Este documental. Súper bien hecho. Sí, claro. Con respecto a las diferentes personalidades que resultan de la competencia. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a él entonces. Vamos a ver. Soy licenciada en biología. Tengo maestría en microbiología marina. Tengo un doctorado en los crustáceos. Y estoy a punto de concluir otro doctorado sobre las almejas en Harvard. Ni más ni menos. Y hablo 5 idiomas. Y manejo un Uber. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Y que se puede, se puede! ¡Yo siempre puedo! ¡Yo siempre puedo! ¡Quiero ser contrincante! ¡A ver! ¡Échemelo! ¡Échemelo! ¡Sí se puede! ¡Yo puedo! ¡Velocidad! Yo siempre tengo que sobresalir. Yo siempre he sido los 15 años y el muerto en el entierro. Hay quienes nacen con estrella y quienes no son estrellados. Yo siempre nací siendo estrella. Y pues bueno, ese es el documental que teníamos preparado. Sí, claro, de las diferentes personas. ¿De qué es lo que surge de la competencia? Es correcto, pero es así, muy chistoso, bueno, no muy chistoso, es curioso ver cómo de verdad la competencia muchas veces está encubierta, ¿no? Porque lo puedes trabajar o puedes serlo desde la víctima, ¿no? Donde sí, estás así de sí. que, pobre de no, mí. Pobre de mí, ¿no? Es que a mí de verdad nadie me da una oportunidad, que no sé qué. A mí qué, siempre ¿no? me ven feo, y es que yo siempre he hecho las cosas mal desde chiquita, y siempre me regañaban, y estás en un drama también. Claro, ¿y qué te está creando ese drama? Ay, pues más. Más nada, más drama. Más drama. Más drama, claro, compañera. Claro, o aquel que está todo el tiempo contraído y queriendo hacer más, que no está mal, pero
si lo haces de la diversión, si lo haces desde esta parte de que sí, yo tengo que ser el más chingón porque esto, porque lo otro, que no sé qué, ¿verdad? ¿Dónde te estás divirtiendo y qué te está trayendo? Y también te voy a decir algo, es llenar expectativas. Ah, oh, claro, ¿las expectativas de quién? Exactamente. Estás queriendo cumplir. Y eso es muy cañón, eso es muy cañón, porque también estar en cualquiera de ese tipo de situaciones o personalidades es muy agotador. Ah, oh, sí. Claro, hay quien se enconcha y lo agarra así bien rico y lo hace suyo, ¿no? Y vive desde ahí y los de afuera es como, ¿qué onda con este? Sí. Pero también llega un momento en la vida en que te cansas de estar ahí. Sí, ¿no? Porque ya no es ligero totalmente, ya no te está dando nada, nada, nada productivo, no estás obteniendo ningún beneficio. Aunque, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio oculto que estás recibiendo de estar desde esa personalidad? Exacto. Y ahora, por ejemplo, también en Access decimos, lo más agotador que puede haber es tratar de ser alguien más. Exactamente. Es lo más agotador que puede haber. Que lo hablamos el lunes también. Claro, o sea, es mucho más fácil ser uno mismo. Es que tengo que, es que mi papá siempre hizo ya mi edad, eso es muy clásico. A mi edad sí, ya tenía, claro. Bla, 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 ¿no? Y entonces yo sigo aquí, o sea, no, sí, espérate. Claro, sin perro que me ladre, ni sí, siquiera, o ¿no? Ni trabajo, o sea, sí, un trabajo, pero no el nivel que tenía mi papá, o claro, el tío, o el abuelito, quien sea, ¿no? Es que debía haber estudiado leyes, debía de haber sido médico, como exactamente, me decía mi papá, ¿no? Pero, ¿y qué tal si en lugar de estar en esa competencia, comenzamos mejor a sobrecrearnos? Claro, y a ser tú mismo. ¡Claro! Sí. Porque hay veces en que empiezo a estudiar algo que ni me llena ni me gusta y es todo lo contrario a lo que yo quiero, ¿no? Sí, a claro, lo que yo soy. ¿Y cómo vas a ser súper exitoso con algo que no te gusta? ¡Claro! Si ni lo disfrutas. O muchas veces estudié contabilidad, pero pues la verdad yo quería ser doctor, pero ya había muchos en la casa y entonces, o sea, nada que ver. ¡Sí! Y ahí estás con tu cabeza loca dándole a los números, ¿no? Totalmente, pero pues no, no es lo tuyo, ¿no? Y en cambio, cuando eres tú mismo, cuando estás desde esa energía de ti, y puedes empezar a permitirte descubrir qué es lo que sí te gusta, qué es lo que te llena, qué es lo que claro, dices. Claro, qué es lo que me hace sentir esto libre, me encanta. Y pleno y feliz. Eso, la libertad. Y sabes qué, lo disfruto, en vez de llegar cansado de, ay, ya vengo así hasta el gorro, llegas cansado, contento, satisfecho. Ay, sabes que sí, pero me quedó padrísimo. Sí, no inventes, me pagaron, le hice esto, hice aquello, claro. Exacto, con esa libertad de ser, ¿no? Así es. Y entonces cuando estás con esa libertad, con esa elección, con ese gozo, y claro, siempre podemos ser mejores, pero ¿qué tal si lo sobrecreamos en lugar de estar en esa competencia? Fácil. Por supuesto, porque es hacer algo que ya es súper bueno, hacerlo mejor, pero desde otra energía, desde otro espacio. Claro, no desde la obligación. Claro, todo lo que eso trajo y dejó abajo lo destruimos, creamos uno, dos, tres. Genial, me gusta eso. Muy bien, pues acá tenemos otra sección, comadre, donde tenemos a un compadre que también nos da su opinión, porque eso digo, está padrísimo. Está padre, porque digo, las comadres, pues aquí ya no sabemos aquí el diálogo, bueno, aquí estábamos en el chal, pero siempre tener, compadres, sí, claro, siempre tener la opinión masculina. Está muy padre. Y tenemos aquí compadres que nos ven también, entonces. Claro. Y aunque nosotras, comadres, empecemos a escuchar también a los compadres. Eso es muy interesante. Sí. Muy interesante. Entonces, vamos a ver qué nos dice el compadre con respecto a la competencia. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están, comadres y compadres? Bueno, pues seguramente oyeron hablar a las supercomadres del tema de sobrecrearse, ahora que hablaron de la competencia. ¿Y qué es eso de sobrecrearse para los que somos de rancho como yo? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, pues a todos nos enseñaron desde niños a competir. Las niñas tenían que ver quién era la más guapa, quién tenía el novio más guapo, quién tenía la mejor boda, los hombres en las calificaciones, en el deporte, en el salario, hasta en los pleitos. ¿Pero qué es eso de competir? Cuando creces, algunos tenemos la suerte de que nuestro trabajo nos dice no compitas contra los demás, compite contra ti mismo. Y eso es lo más parecido al concepto de sobrecrearse. Ser mejor cada día, hacer mejor las cosas, no porque lo hacen los demás, sino porque te llena a ti mismo. Eso es una manera de ver la sobrecreación. ¡Wow!
¡Wow! ¡Qué padrísimo! Sí, efectivamente lo que decías, ¿no? ¿Cómo puedo sobrecrearme? Claro, y lo que dice aquí el compadre es súper importante, ¿no? No porque lo hacen los demás, sino porque claro, es algo que me gusta. Porque me llena. Quiero. Oye, ¿pero cómo? ¿Pero por qué vas a hacer eso? Uh-huh. Bueno, ¿a ti qué te importa, no? A mí, pues sí, a mí déjame ser. A mí me gusta vender raspados en la esquina. ¡Wow! Gracias por eso. ¿A ti qué te importa? Es cierto. Tenemos que reconocer que todos tenemos elección. Claro. Entonces, lo que yo... Y también hacer valer nuestra elección, ¿eh? Porque hay veces porque hay veces en que te afuerza a las demás personas en tu entorno, pero eso no te deja, pero eso no sé qué, uh-huh, pero tú ni sabes guisar, ¿no? ¿Y bueno, cómo crees que te vas a meter a eso? Claro, ¿no? ¿A ti qué te importa? Por supuesto, y es permitirte descubrir, como eso de que no sabes guisar, ¿no? Tenemos una amiga que hace unos postres deliciosos, o sea, por ejemplo, y que ella decía, yo no sabía ni cocinar ni un huevo. Se me hervía el agua, ¿no? Sí, se me quemaba el agua. Sí, claro. Y súper genial, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estás en la permisión? ¿Qué tanto estás en la permisión de descubrir más con respecto a ti mismo? Claro. ¿Qué tanto ¿Qué te permite? ¿Qué estás haciendo tú, comadre? ¿Qué tanto estás haciendo tú? Es correcto. ¿Y verdad eso de quién es? Es correcto. ¿Qué mentiras? ¿Cuántas mentiras? ¿Y las mentiras de quién te estás comprando que te mantiene viviendo en la vida que no es tuya? ¡Wow! Ay, todo lo que eso es, lo destruimos y descreamos a la de tres. Una, dos, tres. ¡Wow! Genial, genial, genial. Y es que, pues sí, ¿qué puedes crear desde siendo tú? ¿Qué tal si quitamos ya el concepto de competencia y mejor nos empezamos a reconocer a nosotros mismos y trabajar, no trabajar, sino más sobrecrearnos. Bien sobrecrearnos, comenzar todos sobrecrear los días. Sobrecrear lo que yo soy, ¿no? ¡Claro! ¡Wow! Se siente hasta ligero. Sí, por supuesto, que es verdad que sabe tu cuerpo de hacer claro, eso. ¡Claro! ¡Claro! Porque a veces no lo has experimentado, ¿no? Uh-huh. Es correcto. O sea, a veces no lo he experimentado, pero pues, ¿qué tomaría? Que empecemos a experimentar. Que empecemos a experimentar lo que nos gusta. ¿Y cómo hacer eso? Haz las preguntas, con que hagas preguntas de verdad y no les des respuestas, simplemente lanza la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo sobrecrearme cada día? Claro. ¿Verdad? ¿Quién soy yo el día de hoy y cómo puedo sobrecrearme? Claro. De verdad. O sea, fíjate que ahorita me viene esta persona que estoy atendiendo que está en Argentina. Y me encantó porque, pues obviamente, yo estoy trabajando con ella a distancia con Salud Cuántica, pero yo le dije, ve los videos de Access que hay. Uh-huh. Y me encantó cómo se movió, ¡ah! O sea, ¡qué dentro de todo el encierro que tiene y todo, le hablaron para ofrecerle un ahorro, no sé qué rollo, o sea, una cuenta de un fondo de ahorro, no sé qué, y entonces me dice, entonces estaba pensando que para un negocio y chalala. ¡Wow! ¿Qué más es posible? ¡Wow! ¿Cómo puede eso mejorar? Claro, entonces dije, haz las preguntas. Por supuesto. Haz las preguntas, entonces dije, me encantó porque desde su saber. Sí. Ella está escuchando, y dice, he escuchado muchos del dinero, me dice, he escuchado muchos del, y yo, ¿qué más es posible? ¿Cómo ¡sí! ¡Eso me encanta! ¡Claro! Eso, entonces dices, no inventes, haz preguntas, no es la gran ciencia hacer preguntas. ¡No! Solo pregunta, y pregunta, recuerda, desde la curiosidad. Eso es lo más importante, haz las preguntas desde la curiosidad, no desde la necesidad de, ay sí, entonces ¿cómo puedo sobrecrearme? Ay ching, ¿cómo puedo sobrecrearme? Ay no, lo que vas a sobrecrear es ese drama y trauma, sí, o sea, claro. No, mejor es, ¿verdad? ¿Cómo puedo sobrecrearme? Y el universo wow. Te lo muestra. ¡Uy! El universo te lo muestra. Sí, así. Así. Ay, me encanta. Oye, comadre, para ir cerrando, ¿qué te parece si vamos a ver a Dino? Vamos a ver qué dice Dino. Oh, me encanta. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dino y hoy estoy aquí desde París, bonjour. Y hoy, bueno, vamos a hablar de lo que dijeron las supercomadres, que luego no se le entiende nada. Entonces vamos a ver aquí qué les puedo yo decir. Primero, comadres y compadres, en lugar de hacer cosas para llenar la expectativa del otro, mejor pregúntate, ¿qué energía requiero hacer aquí? ¿Y qué energía requiero hacer aquí en este momento? Y la otra cosa es, desde siendo tú, ¿cómo lo puedes hacer diferente y divertido? Y si no es divertido, no vale la pena. Nos vemos la próxima semana. Bye.
Genial, gracias, Dino. Gracias por tus soluciones, sí, por claro, los tips, los super tips que nos das. Y sí, claro, o sea, aquí hay que salirnos de las expectativas totalmente. O sea, ya. Era para antier. Bueno, sí. Era para antier. Sí. Como decía antes, ¿no? Ya es antidiluviano, ¿no? O sea, ya eso de estar cubriendo las expectativas de los demás. Y las mías también, de ponerme las expectativas, pero de aquí hasta, eso es bien desgastante. Sí, claro. Porque hay veces en las que ni siquiera son las de los demás, son las mías, ¿no? Claro, y hacer elecciones cada 10 segundos, hacer esas elecciones que digas, wow, ¿verdad? A ver, para empezar, ¿verdad? ¿Dónde me gustaría estar? Y percibe si es el lugar donde te gustaría estar, uno, ¿verdad? ¿Es tuyo o es de alguien más? Claro. Y si es tuyo, entonces percibe, lo vas a percibir súper rico, de verdad. Vas super a sentir ligero. Cómo tu cuerpo se va a alocar, se va a expandir y todo. Entonces es cuando dices, va, órale, sí quiero estar ahí. Y después hacerte las preguntas, ¿verdad? ¿Qué puedo agregar hoy a mi vida que puedo llegar ahí? Wow. ¿Qué puedo hacer diferente? Que me lleve a hacer cosas diferentes, claro. También, ¿no? Porque hay personas que les cuesta mucho trabajo salir de esa estructura y esa linealidad. Es correcto. Entonces es, ¿cómo puede ser esto más fácil? Sí, y más divertido. Y gozoso. Sí, por supuesto. Y realmente empezar ya a romper todas esas expectativas, incluso contigo mismo, uh-huh. Incluso ese lugar en donde tú crees que quieres estar puede cambiar. Claro, y ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, muchas no. Gracias, bye. Eso lo vemos nosotras. Cada 10 segundos. No, y déjala, aparte de cada 10 segundos en terapia, en sesión. Sí, por supuesto. Que resulta que salen de la sesión y cambiaron totalmente, y es como de, ¿what? Wow, sí, qué es súper increíble, mágico. ¿No? Es súper mágico. Entonces cuando vemos eso. Muévete de ahí, o sea... Ya no va, o sea, y date cuenta, ya te sientes hasta como asfixiado, contraído, pesado, nefasteado. Entonces ya, muévete de ahí. Ya no va, entonces salte todas esas expectativas, comienza a hacer cosas diferentes. ¿Qué concluiste ya incluso que y no puedes hacer? Y la pregunta que hacer? Siempre decimos, ¿estoy siendo yo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estoy siendo yo? Uh-huh. Si correcto. Estuviera siendo yo, ¿Qué estaría haciendo? Eligiendo. ¿Y qué estaría eligiendo? Claro. Wow. Me encantó, me gustó mucho eso. Bueno, pues vamos a los avisos parroquiales, creo, comadre. Es momento de cerrar, me gustó eso. Sí, vamos con nuestros avisos parroquiales, entonces. Tenemos muchas, muchas cosas para estos siguientes días, sí, meses. Tal vez, sí. Bueno, anyway, tenemos muchas cosas para ustedes, de verdad. Este lunes comenzamos con Closet Consciente, de verdad, un super programa de 21 días, padrísimo, para ya deshacerte de toda esa porquería que ya no quieres, ya, basta, ¿no? A mí, la verdad, yo lo hice el año pasado, en mayo, me fue de maravilla, en mayo también, wow. Hace un año, fíjate. Curiosamente. Así, casual. Casual. Casual, ¿verdad? Sí, no, de verdad que mi vida cambió muchísimo solo por arreglar el closet. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede esto mejorar? Recuerden que todas nuestras cosas son una proyección de nosotros, de nosotros mismos. Sí. Entonces, ¿qué energía estás teniendo ahí atorada? Atorada, ¿no? Que no te uh-huh. deja fluir. Es correcto. Y elegir más y expandirte más, ¿no? Así es. Entonces, bueno, tenemos Closet Consciente. También tenemos la segunda temporada de Jalando Ando, que está buenísimo, por favor, buenísimo. Vamos con todo. Sí, Jalando Ando, de verdad, son jales de energía. Los jales de energía son como mini meditaciones, si lo quieres ver así. Muy padres. Más que eso. Es correcto. Sí, más mucho más expansivo que eso. Es correcto. Y de verdad, es otro rollo, potencializa. Es otro rollo. Estos 30 días para mí han sido mágicos porque sí, para ya mí también. Terminamos los 30 días, vamos en los bonus, pero... pero sí, fue súper, súper expansivo, en verdad, sí. Yo que nunca había hecho los jalones, sí. Fue como de, wow, ¿estos son los jalones? Yo wow. quiero más de esto, de por favor. De verdad que sí. Entonces, sí. Iniciamos segunda temporada el lunes. Si deseas saber cómo inscribirte, mándanos aquí un mensaje por Facebook. Te damos indicaciones, te damos todas las instrucciones correcto. De cómo llegar. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Después tenemos Fundamento. Del 5 al 8 de junio. En línea. No se lo pueden perder, por favor. Está muy padre Fundamento. Ay, qué rico, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede esto mejorar? Namá yo Puebla, sigo con terapias a distancia, uh-huh. que está también, pues la verdad es como yo he estado trabajando así,
ha sido muy padre ver el avance de mis pacientes, sí, ¿no? Y ha sido increíble, increíble, increíble ver cómo, a pesar de que están encerradas en el, en entre comillas, pero los cambios que hay, ¿no? Claro. Los cambios que hay. Entonces, yo creo que eso es muy, muy padre. Y la lectura de cartas. La lectura Genial. De cartas, que también está padrísima. Sí. También. La verdad es que es súper bonito los mensajes de los ángeles. De los ángeles, sí. Es una energía súper bella. No, y la paz que te dan y la tranquilidad después de una sesión es exquisito. Es delicioso. La verdad es que sí. Salud Cuántica es también maravilloso en el sentido de que también a distancia, o sea, no hay fronteras. Este Exacto. Me encanta de las sesiones a distancia. No hay fronteras. Sí. Y como dices, ¿no? A pesar de que puedas estar encerrado, sigues en libertad. Claro, y sigues creando, y sigues cambiando, y sigues haciendo cosas nuevas. Eso es lo más padre. Y yo creo que eso es lo más gratificante para mí, ver que mis pacientes, aún en el disque encierro, está siendo muy provechoso, ¿no? Está padrísimo. Muy provechoso, muy provechosa su cuarentena. Esta temporada. Y después, bueno, también tengo sesiones en línea de SOP, de Sinfonía de Posibilidades. Si tú ya conoces lo que hacen las barras, Sinfonía de Posibilidades te avienta es a una otras maravilla. Posibilidades, sí. Te abre otras en posibilidades. Verdad, sí. Entonces, bueno, las opciones aquí están, no hay motivo ni razón para no sentirte. Para no elegirlas y para no vivir diferente y para no expandirte y para no ser, sí. Para no crear. Exactamente. ¿Qué podemos crear más allá de esta realidad? Exactamente, wow. Me encanta. Muy bien, pues muchas gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Por recibirnos, sí. Muchas, muchas gracias, porque esta semana ha sido muy diferente para nosotras. Y si te gustó el programa, dale like y compártelo. Y compártelo, sí. Por favor, con otros compadres y comadres. ¡Qué padrísimo! Y nos vemos la próxima semana. El lunes a las 10. Lunes a las 10, acuérdense. Sale, que tengan un excelente fin de semana. ¡Bye! ¿Cuáles son las infinitas posibilidades que el universo te muestra hoy? ¡Hasta la próxima!